¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde, como siempre, les invitamos a esta hora a repasar toda la actualidad que nos ha dejado este 11 de octubre, horas previas también a ese puente del Pilar que se va a poder disfrutar a lo largo de este fin de semana en toda la isla de Gran Canaria. Pero vamos a comenzar muy centrados en la actualidad del municipio, ya que ayer se firmaba un acuerdo para empezar a mejorar toda la aprobación catastral del municipio. Se trataba de una reunión mantenida con la Dirección General del Convenio para la materia de gestión catastral. Ayer se trasladó al municipio el propio gerente regional del Catastro de Canarias, que mantuvo una reunión en las casas consistoriales del Ayuntamiento para exponer los detalles del convenio para la colaboración en materia de gestión catastral, una adhesión que se formalizará en pleno y por la que el consistorio asumirá colaborar en las declaraciones y también en las adhesiones catastrales de las casas a través de un mapa de gestión que la Dirección General del Catastro pondría a la disposición de la Administración local para poder mantener así al día las incidencias y la información sobre las distintas fases de las actuaciones que se desarrollen en este ámbito. Tuvimos la visita en el Ayuntamiento de Mogán del gerente regional de Catastro, José Antonio Mateo, que tuvo a bien venir a visitarnos aquí expresamente al municipio. Es una muy buena noticia el saber que tenemos esa relación con este caso con la gerencia de Catastro, y se acudía a nuestro municipio para ir perfilando el que va a ser el próximo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mogán y la Dirección General de Catastro. Son dos organismos que están abocados a entenderse, porque la realidad del suelo, la realidad urbanística del municipio de Mogán, tiene una pata que cuelga directamente del Catastro, toda vez que es el organismo en que se registran las alteraciones que haya en nuestro suelo, en nuestras viviendas. Estamos abocados a entendernos con ellos, porque todo se camina o todo se perfila con un objetivo único, el objetivo de regularizar la situación del municipio de Mogán, poner al día aquellas incidencias que puedan existir en nuestras construcciones y, a fin de cuentas, cumplir con una obligación que tenemos todos los vecinos y vecinas, ya no solo del municipio de Mogán, sino de España, de contribuir tributariamente por aquellos metros cuadrados que efectivamente tengamos construido. Las conversaciones que se mantuvieron ayer entre técnicos especializados de la empresa encargada de la recaudación de los tributos en el municipio, empleados de Mogán Gestión, se le trasladó al gerente todas las dudas que existían para perfilar el que será el convenio que se suscribirá con la Dirección General de Catastro. Este convenio tendrá que seguir, obviamente, todos los pasos pertinentes a través de una aprobación en sesión plenaria, que será la que habilitará, en este caso, a la alcaldesa para poder firmar el que hemos nombrado convenio con Catastro, que será el que nos trasladará a nosotros como entidad encargada de la gestión tributaria del IBI, en este caso en el municipio, nos trasladará una serie de avances y novedades que, a fin de cuentas, redundarán en un mejor servicio a los ciudadanos, que desde la Concejalía de Hacienda ha sido la línea en la que nos hemos trazado como objetivo para la legislatura. Ya les iremos contando más novedades acerca de esta adhesión que se tendría que firmar en el pleno del Ayuntamiento de Mogán. Más actualidad en el municipio. Ya saben, continúa abierto el plazo de inscripción para las escuelas en familia que se van a desarrollar en el municipio a lo largo de estos meses. Hablamos de estas escuelas en familia destinadas tanto para padres y madres de menores de 8 años como también para adolescentes. El objetivo de estas escuelas es mejorar el aprendizaje, la enseñanza de los más pequeños de la casa, facilitando además un servicio de ludoteca infantil para que aquellas familias que lo necesiten puedan asistir sin problemas a estas reuniones. La primera escuela se va a celebrar en los diversos días de octubre, noviembre y diciembre, siendo la primera fecha la semana que viene, el 23 de octubre, en la Escuela Infantil de Mogán. De 6:30 a 5:30 de la tarde, las escuelas en familia para adolescentes también van a comenzar el próximo 6 de noviembre en el Instituto de Arguineguín.
Y también el programa de actividades Mayor Otoño continúa su andadura. Ya saben, comenzó el pasado septiembre y durará hasta el próximo diciembre, con diversas actividades para los más mayores en el municipio. Se trata de una actividad totalmente gratuita destinada por parte del ayuntamiento y además enmarcada en la temática Redescubriendo la Felicidad. Está dirigido a los veteranos del municipio, pero también pueden participar todos los interesados. Ya pueden ser mayores, familiares o cuidadores. Para poder participar, ya saben que tienen que inscribirse en el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín o a través del número de teléfono 928-15-8800. Este tipo de actividades se hacen a lo largo del año, ¿vale? Siempre en todos los clubes de la tercera edad se implantan actividades, como he dicho anteriormente, pero sobre todo se refuerza este tipo de actividades en estos meses que he dicho, de septiembre a diciembre. Así que por la mejora de la memoria cognitiva, todos talleres donde puedas trabajar con ellos con las manos, con la mente, y sobre todo en reencuentros y vivencias que ya hemos podido tener experiencias anteriores en otros talleres, que la verdad, sobre todo el recuerdo de la memoria oral, que es importante porque sin ellos nosotros no sabríamos qué es nuestro municipio, toda la historia en sí. Así que nada, muy bien, enhorabuena a la Concejalía de Política Social por la gran labor que está haciendo y sobre todo porque llega a todos los mayores del municipio. La verdad que el municipio de Mogán tiene un gran programa de mayores que tanto en ayuda a domicilio como el propio centro de día, como los propios talleres en sí, o sea, le damos una cobertura integral a lo que es el mayor. Y la tierra en desuso, una gran preocupación para todas las personas que habitan en el municipio y por la cual, conscientes de ellos, tanto la Concejalía de Desarrollo Rural como el Cabildo de Gran Canaria oferta diferentes cursos para poder mejorar estas tierras que lleven más de 3 años sin ningún tipo de explotación. Por eso, hasta finales de esta semana se podrá pedir una ayuda a través del Cabildo de Gran Canaria o de la Concejalía de Desarrollo Rural del municipio para poder promocionar la producción de estas tierras que se encuentren en desuso en todo el municipio de Mogán. Y abrimos la página de sucesos, ya que un joven de 25 años ha sido detenido por la propia policía del municipio tras haber sido acusado de robar una tarjeta bancaria a una conocida. Fue la propia policía de Puerto Rico, de Mogán, quienes procedieron a la detención de este varón tras realizar diferentes investigaciones desde el pasado 25 de septiembre. La víctima denunció la sustracción de esta tarjeta y puso en aviso sus sospechas sobre este presunto autor del delito. Los agentes localizaron los lugares donde se utilizó la tarjeta de la perjudicada, un cajero automático de la localidad de Puerto de Mogán y un establecimiento vagamente identificado, el cual resultó finalmente corresponder con una casa de Alterne. En total, el presunto autor extrajo la cantidad de 1.200 euros en efectivo y cargó a la tarjeta 1.585 euros en concepto de pagos en este club. Y más asuntos, ya saben que el archipiélago se encuentra totalmente pendiente de esa tormenta Leslie, ahora ya clasificada como huracán. Parece que finalmente no va a pasar, al menos por el puente del Pilar, por las islas. Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, que Leslie, la errática tormenta tropical que desde finales de septiembre pulula por el Océano Atlántico sin ningún rumbo fijo, ha alcanzado este miércoles la categoría de huracán y de momento su evolución parece alejarla de la península y también de las islas. Leslie tiene mucho camino que recorrer en su aproximación a nuestras costas y por tanto pueden ocurrir numerosas circunstancias que modifiquen su trayectoria, según ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, para detallar que aún se encuentra en el centro del Atlántico. Esta madrugada Leslie ha pasado de ser tormenta tropical a convertirse en huracán de categoría 1 debido, entre otros factores, hacia su desplazamiento hacia aguas mucho más cálidas que le proporcionan más energía. La posible llegada de Leslie a las costas españolas, en caso de suceder, no sería antes del próximo domingo. Así que al menos por lo pronto el puente del Pilar estará al salvo de la presencia de Leslie y no se descarta que la próxima semana sí que pueda llegar a las costas canarias. Ya veremos cómo evoluciona esta tormenta. Nosotros vamos a seguir con más titulares porque Canarias lidera la tasa de divorcios en todo el territorio nacional. Según los últimos datos publicados, los divorcios en Canarias se sitúan en lo más alto de toda la tabla. El número de demandas de disolución matrimonial, hablamos de separaciones,
familiares y también de divorcios ha crecido en un 1,7% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2017, y Canarias es la comunidad con mayor tasa de rupturas frente a Castilla y León, que tiene la más baja. Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, se han registrado 17.000 demandas de divorcio consensuado y 11.000 de divorcio no consensuado, lo que supone un 4% más de incremento. Además, se han contabilizado 983 procesos de separación de mutuo acuerdo, que han supuesto también un incremento del 5,4%. Unos datos que vuelven a colocar a Canarias como la comunidad autónoma que vuelve a repetir por segundo semestre consecutivo como líder en el ranking de divorcios. Pero no solo Canarias es noticia por esto, ya que en los últimos días hemos conocido que la comunidad autónoma por primera vez va a estar representada en la Puerta del Sol en Las Campanadas, algo que se ha convertido en fenómenos a través de las redes sociales. La noticia de que el reloj de la Puerta del Sol va a dar esta noche vieja por primera vez Las Campanadas Canarias se convirtió el día de su presentación en todo un acontecimiento mediático que anticipaba el alto potencial de la iniciativa como promoción turística de las islas. La iniciativa, presentada el pasado viernes por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y también el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ángel Garrido, logró en solo un día alcanzar más de 6 millones de espectadores en televisión y 50 millones de impactos en Internet. Además, la noticia fue publicada por 135 medios digitales y 50 periódicos en papel al día siguiente y se recogió en todas las emisoras de radio. Tampoco pasó desapercibida por las redes sociales la noticia de carácter histórico, puesto que será la primera vez que el emblemático reloj de la Puerta del Sol va a retrasar sus agujas una hora para recibir el año nuevo con el huso horario de las Islas Canarias. Todavía quedan varios meses para las Navidades, aunque ya empiezan a hacerse estos primeros anuncios, como este histórico del retraso de una hora del reloj de la Puerta del Sol para ponerse en el huso horario de Canarias. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana, festivo, viernes. En el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde, salvo en zonas del interior de las islas de mayor relieve, donde habrán intervalos de evolución. En el resto de zonas, poco nuboso, tendiendo a intervalos a partir de las horas centrales, temperaturas con pocos cambios de las mínimas y el ligero ascenso de las máximas. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso, salvo algún intervalo de evolución en vertiente sur a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Y la predicción meteorológica para este viernes 12 de octubre, temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 27, los cielos nubosos y no habrá probabilidad de precipitaciones en el municipio de Mogán. Vamos ya a consultar también los deportes. Ya saben, la presentación ayer de la quinta edición de la Cebuche Trail con muchas novedades y también cargada de diferentes recorridos, como nos contaba ayer su propio organizador Alejandro Araña, y también las impresiones de varios corredores que han participado en las anteriores ediciones. Bueno, en cuanto a las novedades más importantes para esta quinta edición en el plano estrictamente deportivo, es que aparece una nueva distancia. A las ya habituales de 26 y 16 se une la distancia de 6 kilómetros. Esto es sobre todo porque muchísima gente nos había demandado pues el tener una distancia pues más asequible a mucha gente que quería correr nuestra carrera. Y otra de las novedades importantes de esta quinta edición pues es la ubicación del centro neurálgico de la prueba, que este año va a estar ubicado en el campo de fútbol de Cercado Espino, debido aquí este año tenemos 600 participantes y que el lugar anterior se nos quedaba pequeño, pues yo creo que veremos, haremos valoración después de la prueba, pero creemos que el cambio es para positivo. Lo que les decía, las distancias se mantienen de 26 y 16, con el desnivel acumulado de 2.000 para la de 26 y de algo más de 1.000 para la de 16 kilómetros, y con esos 500
de desnivel positivo que tendrá la de 6 kilómetros. Yo he tenido la suerte de vivir las 5 ediciones y he visto que a más años, más inscritos. Eso quiere decir algo bueno por parte de la organización. De hecho, el domingo pasado habían 300 personas en un entreno, que eso en otras carreras no se ven 300 inscritos. Y nada, animarles a todos los que no han podido coger plaza a que se acerquen el domingo, animarnos a que vean la carrera. Ha sido un placer porque he tenido la suerte de conocer un rinconcito más gracias a las carreras de Canarias, en este caso de Gran Canaria. Y me ha sorprendido bastante el recorrido, ¿no? Estar en ese valle ahí de montañas y estar por una ladera y por otra y poder compartir pues esta pista, pues he alucinado, ¿no? Y bueno, qué decir de la fiesta que vivimos, si esto es el previo, ¿no? No quiero pensar lo que puede pasar el domingo, ¿no? Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ya saben, como siempre, muy pendientes de toda la actualidad. Que disfruten del festivo. Hasta mañana.